Para nosotros es bueno, una emoción, estábamos esperando este momento. Eh, la paciente estuvo internada durante un largo periodo en, en, en el área de alto riesgo, porque bueno, los embarazos en estas circunstancias, embarazos triples, son embarazos de alto riesgo y requieren un seguimiento más estricto. ¿eh? Ella tenía un riesgo de parto prematuro, así que la veníamos acompañando, estaba internada en este servicio y bueno, esperamos este momento con mucha, con mucha ansiedad y con mucha alegría. Y, y sobre todo, bueno, con los resultados obtenidos, que fueron muy buenos, fueron tres niños que nacieron en buenas condiciones, eh, dos kilos 300, dos kilos 400 y uno un poquito más chiquito, un kilo 480, pero en buen estado general, que, que ya se están alimentando con la teta de la mamá y, bueno, con, eh, requieren un poquito de oxígeno, pero están en buen estado general. ¿El alta se sabe cuándo se les podría dar? No, eso probablemente, eh, bueno, uno de los más chiquitos tienen que eh, llegar mínimamente a los 2 kilos así que se va a estar un poquito más tiempo pero bueno, es, son prematuros nacieron de 34 semanas y no están todavía en condiciones su madurez no está en condiciones todavía del de, de alta eh, del servicio de neonatología ¿Y en cuanto a la mamá? La mamá sí, ya, ya fue dada de alta ayer está en buen estado general, fue una cesárea los embarazos triples siempre son por cesárea ¿Un embarazo triple con qué características? Bueno, este embarazo triple fue un embarazo espontáneo, eh, son un poco más comunes o fueron más comunes en una época, los embarazos de fertilización asistida ya o sea, tampoco son frecuentes en esos casos, sí, por ahí los embarazos dobles, eh, fue un embarazo espontáneo eh, con tres bolsas, digamos, y tres, tres placentas, es decir, que cada uno tenía su placenta y su eh, bolsita, lo cual es favorable porque, bueno, disminuyen también muchos los riesgos que pueden tener durante, durante el embarazo, que tenemos que estar muy atentos. Eh, son situaciones eh, raras, por ahí los embarazos dobles son un poco más frecuentes, son alrededor de uno en 250, y estos embarazos triples, digamos, son uno cada 10.000, 15.000 nacidos vivos. Eh, doctor, ¿cómo trabajan actualmente en el área de maternidad? una alta afluencia de, de nacimientos, alrededor de 2.400 nacidos eh, de nacimientos por, por año, tienen un área de preparto, un área de, 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 de posparto donde se internan, digamos, y un área de alto riesgo que es donde quedan eh, las madres que tienen algún riesgo durante su embarazo y necesitan ser ingresadas e internadas por su patología que puede estar concomitante a su embarazo y que puede... Eh, aumentar el riesgo que requiere internación y por ahí estudios un poco más más seguidos.